Amigos, como cada semana es un gusto recibirlos aquí en Triángulo de Letras, el programa que, como ustedes ya saben, transmitimos desde el interior de la librería Rosario Castellanos. Hoy, uno de esos capítulos que nos hará pensar en tantas cosas, arte de explorar, y para ello recibo con enorme gusto, en principio, a Norma Muñoz Ledo. Norma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ana Negri, quien ya estuvo, al igual que Norma, en otros capítulos de aquí de Triángulo de Letras. Ana, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, Lalo. Y Mario González Suárez. Mario, quien presenta por primera vez novela aquí con nosotros en la Rosario Castellanos. Mario, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Amigos, si les parece, vamos a conocer semblanzas que les hemos preparado acerca de lo que cada uno de los autores que el día de hoy nos acompañan han hecho a lo largo de sus vidas, sus trayectorias. Y ahora regresamos. Les recuerdo, el día de hoy vamos a platicar de arte, arte de explorar. Escritora especializada en literatura infantil, Norma Muñoz Ledo fue guionista de programas como Visvirige y Azul, Mi Gran Amigo. Es autora de una veintena de libros, entre ellos Fernanda y el Genio, Mamá Tlacuache, El Gran Mago Sirasfi y Polvo de Estrellas. Es miembro artístico del Sistema Nacional de Creadores del Arte. Nacida en la Ciudad de México, Ana Negri es maestra en letras por la UNAM y fue becaria del Colegio de México dentro del proyecto de literatura del exilio español. Ha colaborado en revistas como La Tempestad, Frente, Tierra Adentro y Punto de Partida. Actualmente trabaja como editora en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, donde coordina la colección Cartografías en coedición con Almadía. Nacido en la Ciudad de México, Mario González Suárez fue becario del Centro Mexicano de Escritores. A lo largo de su carrera, ha recibido los premios Nacional de Literatura Gilberto Owen y el José Fuentes Mares por su trabajo El Libro de las Pasiones. Publicó De la Infancia, adaptada al cine por Carlos Carrera, Paisajes de Limbo, Antología de la Narrativa Mexicana del Siglo XX, Marcianos Leninistas, Nostalgia de la Luz, La Sombra del Sol y Dulce la Sal, entre otras. Una cabaretera argentina, una activista guatemalteca, una chef japonesa integran historias humanas que tienen que ver con el cuerpo del libro que el día de hoy nos presenta aquí Norma Muñoz Ledo, Travesías, que tiene mucho más que ver que con viajes, tiene que ver con vidas. Vamos a platicar un poco acerca de él, pero miremos primero el fragmento que sobre el libro les tenemos preparado. Regresamos y le hacemos algunas preguntas a Norma sobre este de verdad muy interesante trabajo. Las historias de inmigrantes son, de suyo, intensas. Tienen una parte de aventura, desafío y descubrimiento, pero también una parte de dolor. El partir, dejar atrás la vida anterior y despedirse para siempre de gente muy querida. Asimismo, incluyen la adopción de una nueva patria, en este caso, México. Lo hemos platicado tantas veces entre nosotras. Amamos a este país. Esta nación que pide a gritos reinventarse, mirarse a sí misma con otros ojos. Crecimos inmersas en el respeto y el cariño a las costumbres de antaño, a las historias y a la historia. Estamos agradecidas por ello, por nuestra verdadera herencia, las tradiciones de la familia materna y las convicciones de la paterna. Norma, muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros y cuéntanos cómo se dio la génesis de Travesías, cuánto tiempo les llevó, cómo pudieron convencer a todas estas figuras que platicaran con ustedes, de que platicaran con ustedes, en fin, cuéntanos, por favor. Pues mira, es un libro soñado desde hacía varios años, incluso yo creo que, pues, no sé, quizás toda la vida. Mi bisabuelo llegó de Cantabria siendo un niño de 10 años y muy poco sabíamos la familia sobre su vida, porque murió muy joven, murió a los 30 años, y en realidad no le contó a nadie todo lo que había pasado en esos años, desde que llegó con una prima que cuando llegaron a Veracruz le dijo, ya estamos en América, chaval, adiós. Así tal cual. Y tenía 10 años, sí.
Bien. Entonces, estas historias siempre me han parecido algo maravilloso. Son historias de desafío, son historias, la mayoría, bastante duras, pero también son historias en donde hay un reto y todos los entrevistados lo superan. Quizás no todas las personas que llegan de esta manera a vivir a otro país superan estos retos, pero yo quería historias en donde se viera cómo estas personas llegan en una vida casi aventurera y finalmente se establecen en México y tienen una vida aquí y quieren mucho a México. A mí me llama enormemente la atención que se trata efectivamente de seres humanos de vidas muy complejas, pero que además efectivamente han pasado por pruebas que a cualquiera le parecerían cinematográficas, y en realidad a ellos les tocó vivirlas en carne propia, y muchas de ellas no son sencillas, muchas son incluso dramáticas, dramatiquísimas. Así es, muchas historias son muy dramáticas, por ejemplo la de Pilar Sánchez, bien, que falleció el año pasado, unos meses después de la entrevista. Pilar era hija de un republicano, que era Manuel Sánchez, y pues cuando me contó su historia en la entrevista, yo a Pilar la conocí hace mucho, pero nunca le había preguntado su vida. Entonces, cuando me la cuenta, ella se ríe mucho, a pesar de lo dramático de haber vivido la Guerra Civil Española, los bombardeos, la toma de Barcelona, y me la cuenta con mucha risa. Entonces, cuando yo armé la entrevista, y estaba muy fragmentado, como me lo fue contando, me di cuenta que realmente había sido una experiencia de vida muy dramática, y que quizás ella se reía, o una de dos, o por la distancia, porque habían pasado ya muchos años, o porque era su manera de sobreponerse al tema. Y a mí me pareció muy rico haber conocido a todas estas personas, porque me di cuenta que cada persona es un universo, ¿no? Ahorita que con Google Earth puedes conocer cualquier rincón de la Tierra, cada persona es un universo. Sí, por supuesto, y sí. Bien, cada vida pareciera una novela, ¿no? Cada vida es una novela. Encierra una historia tan particular, me gusta decir a mí, quizás la más importante del universo, la propia, ¿no? Así es, y muchos me decían, no, y es que mi vida no es tan interesante, ¿para qué la cuento? Me da pena, no es tan interesante. Y una vez que empiezas a explorar... Sí, sí, todo lo que vivieron, cómo se fue dando, por qué llegaron, quiénes les tendieron la mano, los afectos que fueron creando, dices, claro que es una... maravilla cada día. Se trata de vidas que tienen un montón de sucesos alrededor, en muchos casos desafortunadísimos, en otros casos mucho más luminosos, pero a mí me gusta mucho, en el caso de esta colección que presentamos el día de hoy aquí, que ya ha estado con nosotros en otros capítulos, en anteriores temporadas de Triángulo, la colección de travesías que entre otros edita Ana Negri, me gusta porque son pasajes de viajes y de vidas también de grandes personalidades de la cultura universal, trazadas a través de paseos que en gran medida reflejan buen humor, pero sobre todo una gana de reinterpretar el mundo a través de las experiencias de viaje. Cuéntanos, por favor, Ana. Pues la colección Cartografías surge justamente de la idea de armar una colección que diera lugar a libros de viaje, un poco por falta de una colección que abordara ese tema en específico, y son personajes que escribieron pues grandísimas novelas, son clásicos de la literatura universal, pero que tienen como ciertas inquietudes que los llevan a hacer este tipo de libros, ¿no? Estos libros de viaje, y entonces narran trayectorias muy específicas de sus viajes. El de Twain, La vida en el Mississippi, que es mi consentido por mucho, pues es una maravilla porque Twain vivió toda su vida en el Mississippi, y entonces es por un lado una especie de recuerdo de la época dorada del río y los barcos de vapor y demás. Sí. Y luego se va y hace el regreso, entonces es la confrontación de el río antes y el río después, ¿no? Lo que ve y lo que sucede. Es muy interesante alrededor, porque en el caso de Mark Twain uno piensa para aventuras, pues la de Tom Sawyer, pero no, para aventuras la propia vida de Mark Twain, como queda reflejado en este volumen, que además yo no sé si me llama más la atención muchas veces los textos de los que propiamente tienen que ver con la colección o los prólogos, Juan Villoro, claro. Rodrigo Fresán. Estamos hablando de verdaderos, Álvaro Enrique, claro, verdaderos escritores que tienen también una toma de partido y una lectura particular sobre lo que está ocurriendo en los libros. Esa es la idea, acercar a esta, a través de cartografías, a los clásicos,
al lector actual, ¿no? Y entonces son escritores latinoamericanos que escriben desde un contexto presente, que son conocidos actualmente, que tienen difusión por todas partes y que hacen una interpretación, lectura o exploración misma del autor y del libro. Entonces es leer al clásico, pero también desde un contexto actual, ¿no? Desde un contexto actual. Estamos hablando en este caso, sí, de una travesía externa, de un viaje que tiene que ver con la vida hacia afuera. En el caso de Faustina, la novela que hoy nos presenta aquí Mario González Suárez, a mí me da la impresión de que el viaje es más bien interior, o no sé en qué medida definir esto que resulta tanto más complejo, pero que de alguna manera también entraña cierto tipo de travesía. Cuéntanos, por favor, Mario. Yo creo que es un viaje al pasado. Cuando uno empieza a escribir, no se da cuenta con mucha claridad qué es lo que está haciendo. Uno trabaja a tientas. La primera novela que publiqué de la infancia es una novela acerca de la familia, y Faustina es también una novela acerca de la familia. La exploración que he estado haciendo, que empecé a hacerla sin darme cuenta, es una exploración precisamente de la familia como un foco infeccioso, la madre como el origen de todos los males. Y bueno, pues descubriendo, indagando en los personajes y las familias de estos personajes, pues van apareciendo cosas muy interesantes de la historia de México. Y muy dramáticas también. Muy dramáticas. Y vemos que lo que pasa a pequeña escala dentro de una familia es algo que desborda y es lo que pasa en la calle, en nuestra sociedad. Vamos a seguir platicando acerca de viajes, acerca de travesías, acerca de arte de explorar, pero vamos a una pausa, es muy breve, ahora mismo regresamos, estamos en Triángulo de Letras. Ese mismo día en la mañana, en lo que llegaba mi papá de Teotihuacán, nos pusimos a arreglar la casa. Al final lavamos los platos y mientras me los iba pasando para secarlos, le pregunté, ¿cómo se conocieron mi papá y tú? De ese tema me sé tres versiones. Cuando yo conocí a Rubens, fue porque me equivoqué de puerta. Había llenado una solicitud para trabajar de auxiliar en una oficina. Y como a la semana, me mandaron llamar. La señorita que me recibió me dijo, suba a tal piso para recibir el alta. Y ahí fui. Por ir en la cándida, llegué y me metí al primer despacho que se me ocurrió. Ahí estaba. Nos reconocimos al instante. Ahora sabemos un poco más acerca de Faustina, la compleja historia que el día de hoy nos presenta aquí Mario González Suárez. Y Mario, acerca precisamente de tu personaje principal, me gusta lo que defines en el sentido de que la mamá como el ente del que parten muchos de los problemas, y no aquí por supuesto por vilipendiar a ninguna mamá, sino por hablar específicamente de lo que tiene que ver con la génesis de tu personaje. Yo creo que la figura de la madre, por lo menos en México, es algo que es muy difícil de ver, muy difícil de asimilar, sobre todo para los hijos varones. La madre es una cuatlicue, es una tzitzimime, es una diosa del inframundo. En nuestra cultura es muy difícil entender que madre es igual a despedida, y tal parece que los hijos nunca se quieren separar de su madre, y esa succión hacia el inframundo que hace la madre, pues crea todas estas familias, ¿no? Lo que se cuenta en Faustina, que bueno, ¿quién es Faustina? Que es la parte, la investigación de la novela. Sí. ¿Quién es Faustina? La voz que narra es una voz que anda buscando a su padre, ¿no? Que el padre llega un fin de año para una Navidad, pero la madre nunca le ha contado nada acerca de su padre ni de su familia. Todo es un secreto, todo está escondido, y tal parece que el secreto tienen que ir a buscarlo al templo mayor, ahí en ese mundo mexica lleno de sacrificios, de comidas espeluznantes. Y bueno, es lo que hace la voz que narra, ¿no? Indagar quién es Faustina y cómo esa madre, en principio, que debería ser nutricia, es una madre devoradora, y lo mejor que puede hacer para sobrevivir es huir de su madre. Efectivamente, y en este caso huir, que cuesta tanto trabajo, despedirse, como muy bien mencionabas. En este caso el trabajo, despedirse de la figura materna. En el caso del trabajo que ustedes han desarrollado, Norma y tu hermana Eva, la despedida en todo caso resulta algo mucho más traumático, porque en muchos casos se trató de algo forzado por las circunstancias que obligaron
efectivamente a que ellos vinieran a México, a que estos personajes llegaran a nuestro país. Así es, me acuerdo inmediatamente la despedida de Rykle Kung, que salió de Lituania, judía, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, cuando tenía 17 años, 18, y pues tuvo que abandonar a su mamá, ¿no? Solamente podían viajar ella y el papá, y ella se recuerda cuando la dejó en la estación de tren, que la mamá, que se iba yendo el tren y la mamá se desmayó en el andén, porque pues sabía que era muy, muy difícil que se volvieran a ver. Y de hecho, pues ella vive toda su vida con este dolor de esta separación terrible, y regresa cuando tiene 85 años, regresó a Lituania a ver qué había pasado con su hermana, con su hermano y con su mamá. Sí, vidas que quedan marcadas, quedan existencias marcadas, que quedan cruzadas por estas experiencias ciertamente dolorosas. Separación muy dolorosa, igual la de Liliana, ¿no? Bueno, pues, con su hermana, bueno, ¿no? Que nunca la volvió a ver. Liliana es una de las ejemplares, sí, en ese sentido, por supuesto. Bien, pero hablando más allá de las tristezas, las partes gozosas, ¿qué resulta gozoso de las experiencias de los autores que en esta ocasión ya tiene publicada la colección Cartografías, Ana? Uy, pues muchas cosas resultan gozosas. De entrada, como lector, pues la experiencia es fantástica. Y por otro lado, creo que la posibilidad de leer un lugar que no es la zona de confort del autor, ¿no? O sea, son viajes que ellos realizan, entonces son miradas que no están necesariamente mediadas por la permanencia, la tradición o la crianza de los autores, ¿no? Entonces, bien, ellos también se están enfrentando con un nuevo lugar, con un nuevo espacio, situaciones, costumbres, culturas, ¿no? Entonces es acercarse a esos espacios de una manera pues muy poco usual, ¿no? Sí, es cierto, muy poco convencional, porque además tendemos a conocer naturalmente a Rubén Darío, a Mark Twain, a Gogol a través de sus escritos históricos importantísimos, pero poco a través de las experiencias que como seres humanos evidentemente también vivieron. Sí, y es la verdad, por ejemplo, ahora que mencionas el de Darío, el libro es una serie de notas periodísticas que él hace cuando va a la Feria Universal en París en 1900. Y él va como encargado corresponsal de La Nación, del periódico argentino, y pues va reportando los eventos de la feria y demás, pero finalmente las ferias universales eran como una especie de exposición y de, digamos, posicionamiento de las naciones y quién ejerce el poder y demás, y una persona tan astuta como Darío no lo deja de lado, por más que, que su actividad haya sido solo ir a reportarla, ¿no? Sí, claro, entonces, con todo y que fuera otra cosa. Entonces, de algún modo, el acercamiento de Darío pues tiene una agudeza que no tendría, bueno, seguramente hay muchos otros que tendrían una agudeza semejante, pero la de Darío es muy particular y muy elegante. Una aproximación periodística que tenía una vocación evidentemente social, de lo que, claro, se trataba era de difundir la experiencia. ¿Es un poco la vocación que persigue un trabajo como el de ustedes, Travesías? Uh-huh. Sí, ¿sabes qué? Ahorita estoy pensando, pues el año pasado que fue cuando lo hicimos, fue un año muy difícil para México, ¿no? Claro. Con todos los eventos que ocurrieron, Ayotzinapa, todo, como que movió mucho. Entonces, de pronto ver que los extranjeros vienen y ven un México distinto del que vemos nosotros, se siente como muy extraño, ¿no? Porque todos ellos tienen un gran cariño por México. Y el año pasado no se sentía eso, ¿no? Como que muchos, había un espíritu de decir, no quiero este país, ¿no? Que cosas están pasando como de mucho desprecio, y te encuentras con esas historias de gente que viene de lejos, en contextos, de contextos muy distintos todos, y todos dicen yo quiero a México, excepto a un enamorado que sí dijo México es un cementerio de inmigrantes, y tiene razón, pero en general todos los demás hablan con cariño. Entonces eso es una sensación, como fue una sensación agradable, porque pues, yo quiero mucho a México. Naturalmente. O sea, yo sí quiero mucho a México. Y entonces sentir este desprecio, decir somos una tierra violenta, somos una tierra de narcos, somos una tierra de corruptos. De repente dices, oye, espérate, hay otra mirada. Y este país tiene que reinventarse, pero hay otra mirada. Otras muchas miradas. Ahora quiero hacerle algunas preguntas más a Mario con respecto a Faustina, porque efectivamente ahí creo que hay una comunicación que tiene que ver con esto que tú justamente estás mencionando. Pero miren, no hemos mandado al fragmento de la colección Cartografía, de manera que vamos a conocer acerca de estos libros que les recomendamos enormemente, como todos los que estamos presentando el día de hoy aquí. Y ahorita regresamos para continuar platicando acerca de estas experiencias, sí, de viaje.
Dos viajes más tarde, me metí en serias dificultades. Brown iba timoneando, yo iba deteniendo. Mi hermano menor apareció en la cubierta superior, gritándole a Brown que parase en cierta plantación, alrededor de 1.5 kilómetros más abajo. Brown no dio muestras de haberlo visto, pero así era su modo. Nunca se dignaba hacer caso de un empleado inferior. El viento soplaba en esos momentos. Brown era sordo, aunque siempre aparentaba no serlo, y dudo mucho de que hubiera oído la orden. Si hubiera poseído dos cabezas, seguramente habría yo hablado. Pero como solo tengo una, me pareció más acertado cuidarla bien, y por lo tanto me quedé callado. Ana, ¿existe más ambición con respecto a continuar acrecentando esta colección? Esto es, ¿hay proyectos de otros textos? ¿Tenemos otras figuras históricas de nuestra literatura, de la literatura, y por nuestra literatura estoy hablando de la humana, para continuar acrecentando la colección? Claro que sí, pues el tema da para muchísimo, y tanto Conaculta como el Madía, que son quienes hacen esta coedición, estamos perfectamente ansiosos de sacar más libros. Hay en dos toda que la están disposición. Sí, hay que llenar el mundo con libros y recorrerlo a través de cada uno. Diversas experiencias de viaje, y en este sentido quería retomar lo que hace un rato mencionabas, Norma, que es ciertamente una frase terrible: México como un cementerio de migrantes, visto así por quienes nos visitan en muchas ocasiones, no en todas, pero desde tu perspectiva y desde este viaje al pasado que ya nos estabas definiendo hace un momento, ¿tú cómo percibes al país, Mario? Pues es un país donde se comió durante mucho tiempo carne humana, que es lo que descubre la voz de Faustina, ¿no? Este es un país que tiene un pasado antropófago, y ese pasado antropófago ha sido sistemáticamente escamoteado tanto por la academia como por la cultura oficial. En esta indagación que he hecho de la familia, o sea, he ido desde la cultura y la familia como algo succionante, aniquilador, algo de lo que no se puede escapar, un atavismo que no deja nunca al individuo descubrir quién es, hasta los mitos modernos como el del clon o el del autómata. ¿Cómo seríamos si no tuviéramos padres? ¿Cómo sería yo si no tuviera familia? ¿Cómo sería yo sin cultura, sin pertenecer a una cultura? Entonces, creo que la propia historia de la sociedad más de la sociedad moderna nos obliga a hacer este contrapunto entre una sociedad totalmente atávica y un individuo que es producto de la ciencia. Creo que el pasado de México es fascinante y aterrador. Creo que tiene razón Norma en lo que acaba de decir. El país de Lázaro Cárdenas no es el mismo país de ahora, fue el país con el que llegó la emigración española, los refugiados españoles, y han llegado refugiados a lo largo del siglo XX en México, y ahora la situación es muy terrible, ¿no? Como que emergió, no solamente con el tema de los migrantes, sino con la, como le llaman los periodistas, la narcoviolencia, renació ese pasado prehispánico terriblemente violento y antropófago. Y estábamos también platicando acerca de un tipo de desarraigo, ¿no? Gente que en muchas ocasiones está transitando por la existencia en total soledad. No es el caso, hasta donde yo recuerdo, Norma, y si es así, si no es así, por favor, corrígeme, de los personajes que aparecen en Travesías. Al contrario, todos ellos se encuentran fuertemente arraigados a sus familias, y de ello parte en muchas ocasiones el drama, de los problemas que estas familias tuvieron. Así es, y todos se encuentran arraigados a sus familias. Bien. Y eso es una cuestión que pues, importa, claro. Y que de alguna manera contrasta, ¿no?, con lo que estamos platicando en el caso de las experiencias tanto de Faustina como de cartografías o de los escritores que escriben en él. Sí, porque dejar atrás y no regresar, pues es una cosa muy fuerte. Por supuesto. Sí. El exilio más amargo, ¿no? El forzado. Sí, claro. Digo, algunos que no vinieron en situación de exilio, sí han regresado. Pero los que vinieron en situación de exilio les costó mucho trabajo regresar. Se nos está acabando el tiempo, infortunadamente, pero quisiera preguntarles, antes de que nos tengamos que despedir rápidamente, ¿cuál es la satisfacción que queda una vez que aparece tu trabajo, Norma? Bueno, a mí la más grande personal es este descubrimiento de que cada persona es en verdad un universo. Esa fue la satisfacción más grande de haber hecho este libro y de conocer a estas personas, de conocerlos en persona y saber, pues no sé, es algo entrañable, fue algo entrañable haber hecho este trabajo. Por supuesto. Y mostrarlos, eso fue nuestro trabajo, digamos, periodístico, mostrarlos a través de las entrevistas, casi sin meternos nosotros.
dejar que fuera un retrato de ellos mismos. Exponer estas existencias, sí, que son ciertamente ejemplares. Sí. Ana, en el caso tuyo, ¿cuál sería la satisfacción luego de la edición de esta nueva parte de la colección? Sí, es como una segunda época. Pues en principio la selección, la cantidad de libros que he leído para seleccionar cuáles son los buenos, pues me ha abierto los ojos a muchísimos autores y espacios y las ganas de seguir leyendo, ¿no? Las ganas de seguir leyendo. Mario. Pues Faustina es una estación más de esta indagación que he hecho acerca de la familia. Ahora estoy preparando otra novela. Todavía le falta a esa novela sobre en torno al Códice Borgia y a ese mundo prehispánico. Bien, pero la estaremos esperando en todo caso con muchísimo agrado, con expectativa, sí, y además pues para que vuelvas a venir aquí con nosotros. ¿Cómo no? Muchas gracias. Amigos, infortunadamente se nos ha acabado el tiempo, la plática ha sido realmente, me parece, muy interesante. Espero que a ustedes les haya parecido lo mismo. Por hoy es todo, les agradezco muchísimo el favor de su presencia y a los autores que nos han acompañado el día de hoy, pues también les agradecemos infinitamente. Norma Muñoz Ledo, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Ana Negri, gracias. Muchas gracias. Mario González Suárez, de verdad, muchas gracias. Gracias. Y amigos, aquí nos miramos la semana entrante en un capítulo nuevo de Triángulo de Letras, donde continuaremos platicando acerca de literatura, acerca de experiencias, acerca de viajes, acerca de la vida. A los autores les pido por favor que nos firmen los libros que han traído para que podamos regalarlos a nuestros televidentes, y a ustedes nuevamente la petición, la invitación para que nos acompañen la semana entrante. Por hoy es todo. Muchísimas gracias.